país. Roberto, ¿cuáles son hoy los principales elementos para determinar las inversiones en la agroindustria cubana? ¿En qué hemos avanzado? ¿Cuáles son las cosas en las que nos falta? ¿Cómo combinar los factores de las necesidades del país con los factores de poder incrementar la producción y no solo alimentarnos nosotros, sino también poder propiciar exportaciones? Sí, correcto, Randy. Buenas noches. Bueno, se explicó anteriormente un grupo de elementos que son válidos para el sector agroindustrial desde el punto de vista de las estrategias del país, desde el punto de vista también de los problemas a los que se enfrenta el proceso inversionista en Cuba. Hay que decir que el sector agroindustrial es uno de los sectores más complejos que tenemos hoy en Cuba, por lo abarcador que es este sector, pero además porque involucra al sector estatal, al sector cooperativo y al sector privado. Es decir, muchas de las inversiones que hoy se ejecutan en el país en el sector estatal termina prestándole servicio al sector cooperativo, al sector privado. Ahora, hemos visto tres reportajes de inversiones que tienen que ver con el desarrollo, incluso algunas con tecnología de avanzada, pero realmente, si uno caracteriza hoy el sector agroindustrial, realmente la caracterización está dada por la obsolescencia tecnológica. Es decir, predomina la obsolescencia tecnológica en todos los niveles. Es decir, desde el nivel primario de la producción agropecuaria, pasando por el plantel industrial, no solo de la actividad de la agricultura, del sistema de agricultura, sino de la industria alimentaria, del propio sistema de ascuba y la comercialización, porque este es un sector que llega a la comercialización. Tenemos importante infraestructura en la industria láctea, bebidas, refrescos, que también tiene que ver con todo un equipamiento vinculado a la comercialización. Ahora, todo este proceso inversionista, de algún modo ya se había señalado, se desarrolla en un momento en que el país enfrenta un nivel de afectaciones financieras superior a la de hace algunos años, acrecentado ahora con las afectaciones de combustible de algo más de un año y también un recrudecimiento del bloqueo norteamericano hacia el país. Eso ha llevado que, como explicaba Adón anteriormente, el país está priorizando aquellas inversiones que tienen que ver con las exportaciones o la sustitución de importaciones. Ahora, es importante porque hay muchas necesidades. Este es un sector, como te decía, la obsolescencia, por tanto, y le demanda hacer inversiones para tratar de avanzar y de tener lo último en tecnología. Pero no basta con que la inversión sea necesaria y que además las que se propongan clasifiquen dentro de las inversiones que puedan sustituir importaciones o generar exportaciones. Es decir, tenemos que lograr definir las prioridades a lo interior de esos sistemas, porque los recursos siguen siendo limitados. Y bueno, esas inversiones, en primer lugar, aquellas que estén vinculadas a la exportación, que puedan recuperarse. Pero no solo eso, sino la integralidad en la concepción de esa inversión. Y este es uno de los sectores donde el encadenamiento productivo real es esencial para el desarrollo de las inversiones. Interactúan, pueden interactuar diversos organismos, incluso hasta diversos territorios para lograr una inversión realmente integral, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la mayor parte de la producción primaria se genera en el sector privado y en el sector cooperativo agropecuario. Pasa a un sector estatal que es prestador de servicios, sobre todo en el sector agropecuario, que se encadena con la industria alimentaria. Entonces, ante la escasez de recursos, hay que romper incluso los vínculos o la cuestión institucional, que muchas veces ha sido un freno. Pongo un ejemplo hipotético. Si usted tiene financiamiento para un fondo para desarrollar un proyecto agropecuario, es preferible que se rompa la institucionalidad y llegue hasta la industria láctea o cárnica de otro grupo empresarial y no desarrollar dos proyectos agropecuarios que puedan terminar hasta ahí y después rompa esto con generamos un cuello de botella porque la industria no tiene capacidad de la producción de las frutas o de la carne, pero no tiene cómo procesarla, no tiene cómo procesarla, no tiene dónde venderla. ¿Cómo termina eso? Un desaprovechamiento de las capacidades que hemos generado en este sector y también entonces no terminan recuperando esas inversiones porque precisamente usted no puede explotarlas totalmente. ¿Hay alguna inversión, Roberto, por ejemplo, de las más recientes que se han hecho en el país, que rompa esa dinámica, que ya venga a buscar más allá de la producción primaria o más allá de la industria? Por ejemplo, esta que se vio de Alfixa es un magnífico ejemplo que muestra la capacidad que tiene la industria azucarera no solo de diversificarse, sino de encadenarse. Como se explicaba ahí,
esta industria de alta tecnología produce alcoholes finos de alta calidad, que en primer lugar debe destinarse a la exportación, porque eso es uno de los elementos que quiero señalar. Es decir, estas inversiones en la agricultura nos vamos a encontrar con diversos tipos de inversiones, y esta es una de las que tiene que recuperarse con los ingresos que generan las exportaciones directamente, pero también se vincula con la, como ella señalaba, la compañera señalaba, se vincula con la empresa de producción de ron, destinado fundamentalmente a la exportación. Se vincula también con la empresa de Suchel. Pero ella decía la producción de torula, esa producción de torula usted la puede llevar a la producción de cerdo, que además le puede agregar una industria dentro del sistema de industria azucarera, o a un tercero que es la industria alimentaria. Es decir, que tiene posibilidades infinitas. Pero además, ella explicaba el fertirriego, es decir, de los desechos puede ir a aplicar el fertirriego a la caña. La caña, ¿dónde está? Fundamentalmente el sector cooperativo, para que venga entonces una caña con mayor rendimiento y con mayor calidad. Es decir, que incluso va cerrando un poco el ciclo. Es una magnífica inversión que además se puede replicar, y ya de hecho el grupo azucarero está trabajando por replicar este tipo de industria, de complejo, en el resto del país, porque además puede ayudar al desarrollo local, producción de alimentos, producción de alcoholes, producción de productos que pueden sustituir en alguna medida los fertilizantes. Y este es un caso de inversión incluso extranjera. Hay otros casos de inversión extranjera que también se están encadenando ya hacia... Exacto, ya en la propia zona especial de desarrollo del Mariel tenemos el caso de Brascuba, que es otro ejemplo que debemos revisar, porque Brascuba no solo va a desarrollar al país por la presencia de una industria de alta tecnología para la producción de cigarrillos, sino que la materia prima principal que ella requiere generar un proceso inversionista en Cuba. ¿Dónde? En la zona de Pinar del Río, en la actividad primaria agropecuaria, en la actividad de la preindustria. Por tanto, es una inversión que nos desarrolla. Pero puede haber este tipo de inversión que no se encadena hacia adentro, que lo que puede hacer es extraer un recurso. Claro. Ahora más tabaco en Pinar del Río, y ahora entonces materia prima para esa industria de Mariel. Exactamente, que también destinará una parte al consumo interno, pero también a la exportación. ¿Qué otros elementos hoy un poco caracterizan a esa inversión? ¿Cómo, por ejemplo, esta inversión en Pinar del Río de los huevos, que no tiene un carácter exportador, sino es para la economía cubana, cómo se inserta en toda esa dinámica de las inversiones? El viceministro Adoni más de una ocasión dijo que estamos buscando, además, que el plan no sea una camisa de fuerza, tampoco todos son conceptos cerrados. Es un buen ejemplo que está presente en gran medida en el sector agropecuario en Cuba, de inversiones que se realizan y no están vinculadas con la exportación. Es muy difícil que esa industria, esa planta de avícola pueda recuperarse con la venta de su producción, porque la mayoría de la producción se destina al consumo interno de la población, a la canasta familiar, al consumo social en peso. Aunque, como se dijo ahí, tiene una alta eficiencia y por tanto ahorra sobre todo en el consumo de alimentos, en el aprovechamiento, en el aumento de la producción, y además con mayor eficiencia, tiene que ver con el ahorro de recursos. Pero esa no se va a recuperar por la exportación. Por tanto, ¿cómo la tenemos que recuperar? Precisamente con la eficiencia que debe tener Alfixa y el resto de las inversiones que se están desarrollando en Cuba. Es decir, las inversiones tienen que ser eficientes, primero para que se recuperen como inversiones, segundo para que sean capaces de financiar su proceso productivo, es decir, el capital de trabajo, y tercero para que aporten a la economía para poder hacer esos hospitales que se decía. Pero estas inversiones, el programa del arroz tiene otra característica, porque el programa del arroz sí sustituye la importación, no es el caso del huevo. Es decir, la misión del programa arrocero en Cuba es generar un incremento de la producción con eficiencia suficiente que permita entonces ir sustituyendo las más de 490.000 toneladas que nosotros importamos de arroz en un año por una producción nacional, pero que sea competitiva. Es decir, que el costo para el país en divisa de esa producción arrocera sea inferior a la factura que paga por ser tonelada similar al mercado internacional. Es decir, son tres ejemplos que se han puesto aquí que pueden ayudar a explicar estos conceptos de cómo no necesariamente todo tiene que ser una generación de exportación. Ahora, la que tenga ese objetivo debe cumplir. La que tenga el objetivo de sustituir importación tiene que hacerlo, pero con eficiencia. Y esta, como la avicultura, que también tendremos que ir combinándola con las tradicionales. Es decir, como ahí se explicó,
eso puede, esa planta puede, es ahí en esa nave se pueden producir 13, alrededor de 13 millones de huevos. El país produce casi 2.000 millones en la avicultura. Necesitaríamos cifras millonarias para poder sustituir todas las naves que tenemos en Cuba hoy atrasadas. Tendremos que ir haciendo una combinación de este tipo de planta, alta tecnología, con otra un poco menos avanzada, pero que nos ayuden a humanizar el trabajo y lograr una mayor eficiencia. Todas esas políticas un poco también implican el papel rector del ministerio, porque poder encadenar producciones en territorio, poder encadenar los diferentes ministerios requiere un esfuerzo también de conciliación que solo una entidad como el Ministerio de Economía y Planificación puede realizar, ¿no? Sí, no es posible hacer estos procesos que además, como te decía, vinculan no solo el sistema de la agricultura, la industria alimentaria, sino una participación del Ministerio de Economía, no solo desde el punto de vista de asesoramiento, sino de discusión. Se puede discrepar, en la discusión realmente viene el desarrollo, incluso el papel que van jugando los organismos. Yo poner un ejemplo que es el del Ministerio de Agricultura en el 2019. Empezamos el año con limitaciones, se hicieron ajustes y se dejaron un grupo de inversiones, las más importantes, las más avanzadas. Sin embargo, la propia ejecución del plan se fue complicando por la misma agresividad del imperialismo con el combustible, que fue más allá incluso de las afectaciones que teníamos de cemento, de acero, de madera. Realmente llegó un momento que el combustible fue la principal afectación. Y a partir de indicaciones del propio gobierno, el sistema decisión, y de las más de las cientos de obras que estaban abiertas en el país, seleccionó 38, aquellas que más avanzadas estaban, aquellas que podían tener más posibilidades de terminarse en el año. Y al concluir el año, de esas 138, 90 se terminaron o cumplieron con el alcance que tenían los cronogramas de ejecución. Por supuesto, esa decisión del Ministerio de Agricultura implicó paralizar algunas obras, ralentizar otra, es decir, bajar el nivel de ejecución, pero al final hubo un resultado no solo cuantitativo. La agricultura creció casi un 14% con relación al año anterior. En sus inversiones. En sus inversiones, aunque no cumplió el plan. Pero cuando uno valora el resultado cualitativo, fue superior, porque el cemento, el acero, el combustible se concentró en aquellas inversiones que podían terminarse. Esas son las que tienen que hablar a las que están detrás. Si seguimos, nosotros muchas veces tenemos esa tendencia a tratar de darle a todo, si estamos en la ganadería un poco a todo, si estamos en la avicultura un poco a todo, y a veces es preferible sacrificarse y decir, usted lleva 10 años sin poder desarrollarse y tiene que resistir 3 más para que 5 obras puedan ayudar a avanzar. Las inversiones